Hoy no me apetecía ponerme ropa, como muchos días en verdad. Así que simplemente me he puesto un top, así un poco mono. Y como voy a estar hablando y solo se me va a ver de cintura para arriba, pues va perfecto. Me he atado un pareito a la cintura y eso es con lo que voy a grabar hoy, porque no me apetece ponerme más ropa. Es uno de esos días que me siento muy embarazada. Este bebito está creciendo por días. Y es que es increíble, es que la barriga me sale de repente desde ahí. En el vídeo anterior os comenté si queríais que hiciera un vídeo sobre el segundo trimestre hablando de cómo me había ido y respondiendo a preguntas que me habéis estado haciendo durante estos 3 meses y me dijisteis que sí, así que en el vídeo de hoy voy a responder a las preguntas que me habéis ido haciendo tanto como por aquí por YouTube en comentarios o como por Instagram en comentarios también o mensajes privados que me enviáis muchos, así que espero que os guste el vídeo y vamos con la primera pregunta. Bueno, antes de empezar con las preguntas, que me voy un poco lanzada, quería decir que aún me quedan 2 semanas del segundo trimestre, pero bueno, que básicamente, prácticamente ya he pasado el segundo trimestre o la mayor parte del segundo trimestre, así que por eso quiero hacer este vídeo ahora. Es una locura, en 2 semanas ya voy a entrar en el tercer trimestre y me quedarán 3 meses. Y es que se me ha pasado volando, o sea, se me está pasando volando, es increíble. Y bueno, resumiendo mucho, desde que empecé el segundo trimestre me he sentido muchísimo mejor, nada que ver con el primer trimestre. Estos 3 meses me he sentido con mucha más energía, he vuelto a comer prácticamente normal, he vuelto a tener como más energía para hacer mis rutinas de ejercicios. Y bueno, eso, que en general ha sido muy muy diferente este segundo trimestre al primer trimestre y estoy muy emocionada por el tercer trimestre porque van a ser los últimos 3 meses y voy a disfrutarlos al máximo como estoy haciendo con este, porque es que os digo que se está pasando volando. Y bueno, he incluido las preguntas como en categorías, así es más fácil y más general para mí responderlas, ya que muchas son quizás la misma respuesta pero diferente pregunta, o me la habéis preguntado de diferente manera pero al fin y al cabo es la misma respuesta. No sé si me entendéis, pero bueno, eso, que he decidido hacerlo así como por categorías, así que eso, vamos con las preguntas. Para las que no habéis visto aún el último vídeo donde desvelamos el sexo del baby, por fin, que me lo estabais pidiendo cada vídeo que hacía y aún no lo decíamos, pues en el último vídeo que subimos, os lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de descripción para que lo veáis antes de seguir viendo este vídeo, para que no os haga spoiler y veáis el otro primero, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, es un niño, estamos súper contentos. Nosotros ya lo sabemos desde la primera ecografía que me hice a la semana 15, que en teoría se hace la semana 12, que es la primera que te hacen. Y normalmente en esa no se ve el sexo, no se puede ver porque aún no está lo suficientemente desarrollado. Pero a nosotros, bueno, el mío ya lo vieron y me lo dijeron. Y hace, cuando fui a la segunda ecografía, de la del segundo trimestre, me lo confirmaron. Así que, bueno, fue cuando hicimos el vídeo y lo dijimos y os lo desvelamos. Y bueno, eso, que ya si visteis el otro vídeo ya comenté que eso, que estamos súper contentos y que estamos súper emocionados por tener un niño. Y ya hemos comprado algunas cositas tipo, a ver, en verdad las cosas que he comprado que me gustan a mí, no es que sea muy niño o niña, a mí me gustan más cositas así tipo neutras y colores neutros y todo eso, no soy súper de tipo rosa y azul, así que bueno, eso, que ya os dije que si queríais ver un vídeo de cositas que hemos estado comprando, que nos han ido regalando, que hemos pedido nosotros, y me dijisteis que sí, así que pronto, o bueno, quizás en un mes o dos, quizás, lo grabaré y lo subiré también para que veáis las cositas que hemos comprado.
desde que anunciamos que íbamos a tener un bebé, en el primer vídeo que hicimos, en los comentarios ya me empezasteis a preguntar que si ya teníamos ideas de nombres y que cómo le íbamos a llamar y todo eso relacionado con el nombre. Y la verdad es que no vamos a decir el nombre, o sea, no vamos, tenemos unos cuantos favoritos, digamos, pero no vamos a decidir el nombre hasta que el bebé nazca, hasta que le veamos hasta que le tenga en mis brazos. No voy a decidir el nombre, así que lo diremos, pues eso, en uno de los primeros vídeos cuando nazca el bebé, porque va a ser cuando lo decidamos. Y bueno, eso, que no es que sea un secreto ni nada, es que simplemente quiero esperar hasta que el bebé nazca para decidir y para verle la carita y decir, vale, es este nombre. Así que eso, hasta que no nazca, no se sabrá. En el primer trimestre no me estuve poniendo nada en el cuerpo. Yo normalmente, así como rutina semana o dos o tres veces por semana, me ponía aceite de coco para hidratar la piel, pero ya está. Y aunque la barriga aún no me había salido en el primer trimestre, sí que es verdad que los pechos fue, como ya os dije en el vídeo anterior del primer trimestre, que si no lo habéis visto también lo dejaré por aquí arriba, los síntomas y cómo me fue y todo eso. Os dije que el primer síntoma que tuve fue que me empezaron a crecer los pechos de manera, o sea, súper rápido, de un día para otro. Y eso sí que ese fue uno de los mayores cambios que hizo mi cuerpo en el primer trimestre, pero la barriga aún no. Y al empezar el segundo trimestre, un día de repente, pues noté o me di cuenta que me habían salido como 3 estrías en cada pecho. Yo no quería usar ni cremas corporales, ni cremas anticelulíticas, antiestrías, ni nada de eso, que en teoría están hechas para el embarazo, muchas, ya lo sé, pero yo ya no uso cremas ni cosas que tengan otros ingredientes que no sean naturales de normal, así que no lo iba a usar durante el embarazo. Así que lo que estoy usando son aceites naturales. Al principio, como ya os he dicho, usaba aceite de coco, que es lo que normalmente usaba. Y luego empecé, pues para las estrías, me compré aceite de rosa mosqueta, que en verdad es para cicatrices, estrías y todo esto. Y después, como loción corporal, digamos, me compré 1 litro de aceite de almendras, que es muy hidratante. En verdad, la diferencia del aceite de almendras y el de coco, según lo que leí, no hay mucha diferencia en cuanto a hidratación, pero bueno, sé que el aceite de almendras es muy bueno, así que es el que decidí usar. Y después también estuve usando y estoy usando uno que es más, sí, porque claro, el aceite de coco y el de almendra tarda mucho en absorberse, pero como me da igual ir desnuda durante la mayor parte del día porque es como estoy cómoda, pues si no tengo que ir a ningún sitio me embadurno con esos. Pero si tengo que ir a algún sitio, hay un aceite que ahora os lo voy a enseñar, que es como un aceite seco que te lo pones y no mancha la ropa y se absorbe más rápido. Y también está hecho a base de aceites naturales, solo que no es 100%. Tiene otras cositas, pero lo he mirado, los ingredientes que tiene, y no hay nada que sea malo, digamos. Así que os lo voy a enseñar ahora. Bueno, este es el aceite de almendras. No sé si se puede ver muy bien, la verdad. Pero bueno, eso, pone que es 100% almendras. Os voy a dejar todos estos aceites que yo estaba usando en la cajita de descripción por si los queréis comprar también, por si os interesa. Aunque no estéis embarazadas, también van súper bien para hidratar el cuerpo. Así que yo los voy a seguir usando después de cuando acabe de estar embarazada. Los voy a seguir usando. Y bueno, creo que este igualmente me va a durar como un montón de tiempo, porque solo he usado esto y lo llevo teniendo un montón de tiempo. Luego, este es de rosa mosqueta y es también primera presión en frío, 100% puro y natural. Y bueno, solo tiene una cosa, o sea, aparte del aceite, ¿cómo se dice? El aceite puro de rosa mosqueta lleva otra cosa que se llama tocoperol o tocoferol, no sé muy bien cómo se pronuncia. También lo he mirado y es uno de los ingredientes que se lo ponen a la mayoría de cosméticos, las marcas naturales y todo también le ponen, porque es como para conservar o algo así, es como para que se conserve bien el aceite. Este es del Mercadona y está súper bien de precio, así que lo recomiendo un montón. Este es el otro que os he dicho, que también es de Mercadona, que es el aceite en seco.
Y este es el que tiene más ingredientes por aquí, o sea, no los podéis leer y no los vais a leer. Pero bueno, si lo buscáis, solo si lo veis en la tienda, está hecho a base de aceite de rosa mosqueta, argán, almendras dulces y escualano. Estoy muy contenta con este, pero me lo pongo cuando tengo que salir a algún sitio y acabo de salir de la ducha y me embadurno un poco así en este, sobre todo el pecho y la barriga y un poco las caderas, me pongo este. Y me está yendo súper bien. Y después este, que también os voy a dejar el link por ahí abajo, es otro de rosa mosqueta, que también es 100% puro. Y este ni siquiera lleva el tocoferol. Este es solo 100% prensado en frío. Y bueno, también me gusta mucho, lo que huele más fuerte que el otro. Ahora mismo voy embadurnada en el aceite de almendras, así que por eso se me ve un poco brillantita. Pero bueno, eso, os voy a dejar el link de todos estos en la descripción, ya como ya os he dicho, por si os interesa y los queréis comprar vosotros también. Y bueno, aparte de, o sea, quería decir que todo esto es como para mantener la piel hidratada y o sea, todo esto de ponerme aceites es como para mantener la piel hidratada, ya que se está estirando mucho y está haciendo cambios así muy rápidos de repente. Y igualmente, aunque salgan estrías, tengo como otro concepto, ¿sabes? Porque a veces nos hacen como ver, o no, nos quieren hacer ver como que las estrías o la celulitis o todo eso son cosas feas o cosas que como mal vistas, y en verdad yo lo veo de otra manera completamente. O sea, si me han salido unas estrías es porque mi cuerpo está haciendo unos cambios que son naturales, además, y son, o sea, son necesarios. O sea, si mis pechos han crecido de repente, es para alimentar a mi bebé. Si la barriga se estira y me crece, es porque está creciendo un bebé ahí dentro. Entonces, ¿cómo puedo odiar o cómo puedo negar unas estrías o unos... O es que lo único que puedo hacer es apreciar las estrías por el cambio que está haciendo mi cuerpo, ¿sabes? Es una buena señal. Entonces, no sé, yo lo veo así, o he decidido verlo así, más que algo negativo, más que algo como me han salido estrías, o no sé, yo prefiero verlo como una cosa positiva. Y bueno, eso. La semana 20, que fue justo, bueno, la semana 20 es en teoría cuando estás en mitad del embarazo, pues la semana 20 fue cuando noté las primeras pataditas, que en verdad no sabía muy bien lo que sentí, si era eso, si eran patadas o tal, porque las primeras fue como, yo qué sé, es como una pompita que se te, que hace pop, pop, y es como, es eso, eso ha sido una patada. Es como súper emocionante porque al fin sientes a tu bebé, sientes que eso, que se está moviendo, que está ahí, porque antes no sientes nada, sabes que está ahí, pero no le sientes moverse, no le sientes nada. Entonces, cuando sientes las primeras patadas es como un momento súper especial que no sé explicar para... no sabría cómo explicarlo. Creo que tienes que vivirlo para saber lo que se siente, o no sé explicarlo con palabras, solo sé que es muy especial. Y bueno, desde esa semana no ha parado de moverse, sobre todo después de comer. Es que como cualquier cosa y se monta unas fiestas ahí dentro, y ya incluso ya puedo ver en plan el golpecito como sobresale de la barriga, y es increíble, es muy emocionante. Y bueno, hay muchas noches que de repente pues empieza a bailotear y no puedo dormir, pero bueno, que estoy muy contenta de sentirle y de eso, de que se mueva tanto y de que... eso, que no sé, es muy especial. Muchos me habéis preguntado si sigo haciendo yoga durante el embarazo, y la respuesta es que sí, sigo haciendo yoga en el primer trimestre, aunque recomiendan no hacer deporte o no hacer muchos movimientos, ya que puede ser peligroso en cuanto a perder el bebé o todo eso. Yo, cuando me sentía bien durante el primer trimestre, sí que hacía yoga, no el mismo yoga que hacía
antes de quedarme embarazada. Sí que es verdad que mi práctica ha cambiado. Antes era una práctica mucho más fluida, mucho más, no sé, más intensa, digamos. No era intensa, pero comparado con las que hago ahora, que es mucho más relajada, mucho más enfocada en estirar mis músculos, mucho más enfocada en... Es como que he puesto o he creado como mucha más conciencia a la hora de hacer cada estiramiento, ya que estiro los músculos que me pide el cuerpo, digamos. Y creo que es un poco como sentido común. Sé que hay, bueno, me he informado y sé que hay muchas posturas tipo torsiones que no se pueden hacer, porque es que si tú lo piensas, en verdad, si haces una torsión vas a estar como retorciendo al bebé, y normalmente las torsiones son muy buenas para desintoxicar los órganos de la digestión, pero cuando tienes un bebé ahí dentro, pues sentido común, no es bueno hacer torsiones, por ejemplo. Entonces eso, es como un poco usar el sentido común de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Tampoco hago inversiones, hay algunas personas que sí que hacen, muchos recomiendan no hacer inversiones, yo no hago, simplemente mi cuerpo pues no me pide o no necesito hacer inversiones. Y bueno, eso, mi práctica se ha convertido como un poco más relajada. Para mí el yoga nunca ha sido tipo un deporte o un hobby o nada de eso, es como más bien parte de mi estilo de vida. Entonces, ¿por qué iba a dejar de hacerlo cuando estoy embarazada? Que incluso creo que tiene un montón de beneficios ya de por sí, entonces incluso aún más cuando estás embarazada. Así que yo lo recomiendo un montón porque a mí me va genial. En cuanto a ejercicio en general, pues lo típico, caminar, moverme, porque yo soy muy activa en verdad, y ahora pues que ya se pueden ir a las playas por fin, pues nado en el mar y me encanta nadar, además que dicen que es uno de los mejores ejercicios o más completos, y me encanta nadar en el mar. Y además, cuando me apetece, o normalmente son unas 2 veces por semana, pero siempre es si me apetece, tampoco es que me esfuerce mucho, hago tablas de ejercicios para embarazadas, por supuesto, y eso, son de unos 10 minutos o 15 como mucho, según también cómo me sienta el día. Y pues eso, hago ejercicios de pierna, ejercicios de brazo, de todo el cuerpo en general, y sentadillas, que son muy buenas para las embarazadas. Y bueno, eso, si, no sé si estaríais interesados en ver las tablas de ejercicios que hago, no lo sé, quizás podría grabar alguna. No sé, me lo pienso. Si estáis interesados, decídmelo y me lo pienso si grabo una. Porque también creo que es algo como muy personal, ¿no? No todas las mujeres nos sentimos igual durante el embarazo, y no todas las mujeres les va bien las mejores... No a todas las mujeres les va bien las mismas cosas. Así que, bueno, eso. Pero por probar, no sé. Si sigo siendo vegana, no me imagino comiendo de otra manera, la verdad. Y me siento muy bien. Todos los análisis que, bueno, todos, me he hecho 2 durante el embarazo, y los anteriores que me había hecho cuando no estaba embarazada, todos salen bien, de en plan que tengo todos los niveles bien. Yo me siento bien, estoy sana, y sé que es lo mejor para mí desde que empecé con este estilo de vida, porque aparte no es una dieta, no me gusta llamarle dieta, es como un estilo de vida. Y bueno, desde que empecé a comer de esta manera, pues me siento súper bien. Entonces, si me sentía bien antes, ¿por qué voy a dejar de comer así y dejar de sentirme así de bien ahora que estoy embarazada? Y creo que es lo mejor para mí y para mi bebé, así que lo voy a seguir haciendo así. En el último vídeo os pregunté si queríais que hiciera un vídeo sobre qué como en un día vegano mientras estoy embarazada, y me dijisteis que sí también en los comentarios, así que en las próximas semanas grabaré ese vídeo y lo subiré. Y bueno, estos son todos los temas que me habéis preguntado y que creo que merecían una respuesta más extensa. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta si es así, y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Acordaos de darle a la campanita para que os llegue una notificación cuando suba el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.